De regreso estamos con el señor Juan Carlos Arenas. Él viene a platicarnos, a darnos a conocer el tema de una desaparición, el caso de una joven que están desde hace 4 años buscando y de la que no tienen noticias. Esto ocurrió en Lagos de Moreno, pero entiendo que ella es leonesa. La joven es leonesa. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por estar Gracias aquí. Gracias por recibirme, señor. Así es, efectivamente. Se trata de su hija. Sí, desapareció él. Yo la última vez que la vi fue el 11 de julio del 2013 y el acta que se la denuncia que se levantó fue ya el mismo año 2013, pero el 13 de julio. La última vez que yo la vi salió de la casa el 11 de julio de 2013, vuelvo a repetir. Y fue la última vez que yo la vi, iba con dirección. ¿Vivía con ustedes ella? Sí, ella estaba viviendo, estuvo viviendo un tiempo ahí conmigo. Entonces, ella no tenía trabajo y se iba a trabajar, primero se fue a trabajar de decán y luego se involucró con una amiga donde le hizo la invitación para que se fueran a trabajar a Lagos de Moreno, Jalisco. Ella estuvo trabajando en Lagos como un mes, fue poco tiempo, no fue, y nada más eran fines de semana. Entonces ella como al mes desaparece posiblemente de estar en ese trabajo, ¿verdad? Yo, como le repito, fue el 11 de julio de 2013 cuando la última... ¿Usted investigó antes de presentar denuncias en el trabajo con la amiga, su paradero? ¿Tuvo algunos datos, algunas pistas de quién había sido la persona que la vio por última vez, por ejemplo? La persona que la vio por última vez aquí fue mi hija, mi otra hija. Mi hija se trasladó a su casa para llevar a la niña a encargársela mientras ella se iba, pasaban por ella. ¿El nombre de su hija es? Es Ana Belén Arenas Rosas. ¿Y Ana Belén era mamá de una chiquita? De una niña de 4 años y medio que obviamente tenía esa edad, o con el tiempo que ha pasado, tiene como 8 años y medio, 9. Está la niña ya. Al ocurrir la desaparición en Lagos de Moreno, el asunto es, ¿la denuncia penal se presenta allá, la denuncia por desaparición, o lo hizo aquí? ¿Cómo? La denuncia se hizo aquí en León, y también se hizo una también en Lagos, pero las autoridades de aquí de León inmediatamente me dicen no ser las investigaciones no son de aquí del estado, le pertenecen al estado de Jalisco, ¿sí? Entonces digo, pues a mí no me han informado nada de las investigaciones, no he recibido ninguna notificación donde me acrediten que ellos hicieron investigaciones para decidir que no es de su jurisdicción. Como suele ocurrir con los casos desaparecidos, la policía no hace nada. No, exactamente, no ha hecho absolutamente nada. A mí no me han notificado nada, eso me hace pensar a mí que no hace nada, obviamente, ni en Jalisco, ni aquí en León. A mí nunca me han mostrado absolutamente nada. ¿Se ha presentado usted al Ministerio Público? Sí, me presenté yo. Aquí está la denuncia de lo que es... Pero en estos años, a lo largo de estos años, para reclamar más información. Ah, sí, he estado continuamente, sí. Ellos por decir en Jalisco, los fiscales me dicen, usted puede ingresar información a la carpeta de investigación. O sea, lo quieren que usted investigue. Sí, entonces digo, ¿cómo? Yo les voy a traer información, yo ando investigando y ellos a mí no me dan nada, ningún resultado, ninguna prueba ni nada. Incluso a mí ya me tomaron pruebas de ADN en Jalisco, ahí en la CENEFO, me sacaron muestras de sangre para el ADN, cualquier rebote que hay en la computadora, pues salir a mi hija en algún cuerpo que encontrara, ¿no? Pero no, absolutamente nada me han dicho. Si ya le preguntamos a las personas, amistades de ella o algo, personas que la vieron. ¿Ha ido usted con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que se dedican a la defensa de mujeres? Sí, estoy dentro de una fundación que es Por Amor a Ella, se encuentra en Lagos. Son igual de personas desaparecidas. ¿Hay más casos en Lagos de desapariciones? Bastantes. ¿Particularmente? Sí, bastante. Se abrió por ahí una investigación que ¿Su hija tenía cuántos años? Ella tenía 24 años cuando ya, la última vez que yo la vi. Y ha sucedido muchas averiguaciones de parte de la fundación, que se han dado hallazgos a fosas y a tambos llenos de ácido. A través de usted le podríamos extender una invitación a la fundación para que viniera y platicara con nosotros, claro, para ver sí. La magnitud de este problema. Claro que sí, yo voy a hacer la comunicación con ellas, voy a estar en contacto con ellos para dar la invitación a que vengan con ustedes,
para que ellos ¿Hay más casos de jóvenes de León en Lagos o no se da cuenta usted? La verdad, con la fundación hay bastantes casos desaparecidos. Es en la misma situación que la mía. No se sabe nada. Últimamente en esto, a finales de febrero, me parece que entró el periódico El Universal, pero como que sacó los datos personales de las personas que están yendo a la fiscalía y han sido amenazados por personas de Lagos. A ver, El Universal publicó nombres de familiares. Nombres y direcciones de las personas que están levantando denuncias de familiares desaparecidos. ¿Alguien los amenazó después de esto? Y alguien los está amenazando. Razón de más para que sí platicar con ellos, ¿no? Sí, los están amenazando de muerte por ir a denunciar. ¿Usted a ha sufrido familia. Algún tipo de amenaza? No, todavía no. No estoy siendo expuesto a todo ese tipo de peligro. ¿Y en estos años ha hecho por su cuenta pesquisas o algo con, pues no sé, amigos o amigas de su hija? Claro que sí, yo tengo la información de un contacto que es una chica involucrada en la desaparición de mi hija. Ella es un eslabón para la localización de mi hija. Ella vive aquí en León. ¿Involucrada en qué sentido? Esa chica estaba viviendo un tiempo, estuvo viviendo ahí en la casa. Y yo la empecé a notar un poco rara, extraña. Y le dije yo a mi hija, ¿sabes qué, hija? Dile, por favor, a la muchacha que busque otra parte donde vivir. O sea, se le aceptó porque la muchacha tenía dos niños chiquitos y que no tenía dónde ir, que tenía problemas con su familia. Entonces se aceptó, pero ella fue la que invitó a mi hija a ir a Lagos a trabajar. Y después ella se fue y más adelante cuando desapareció mi hija, pero ya tuvo contacto después con mi hija un tiempo, que sería un año y medio, dos años, donde tuvo una conversación por el Face, ella contándole cómo había desaparecido mi hija, que ella sabía todo. ¿Esta chica le platicó a quién? A mi hija, yo tengo a mi hija en un Face. A la otra hija, a su otra hija. Sí, cómo desapareció mi hija, que ella está totalmente segura que ella conoce el movimiento de esas personas, qué le hicieron, porque ella ha estado presente en maltratos de otras chicas, yo me imagino que otras chicas, otras personas, así lo comunica en el Face, ella sabe, realmente es ¿No llevó esa usted clave. Copia de esa charla de Face a la policía? Aquí lo tengo, lo tienen en Jalisco, lo tienen en León y no han ido a investigar. ¿Se siente que hay un desdén por este tipo de denuncias, de investigaciones, que no se les da importancia? No se le da seguimiento, o sea, simplemente se le llevan las investigaciones y lo dejan ahí, como me dijo el fiscal. Y a la hora que usted guste integrar una investigación, lo puede hacer. El expediente está disponible, pero a mí no me dan ningún acceso al expediente. O sea, me dan acceso a que yo les lleve información. Si yo no voy a hacer el trabajo, eso es trabajo de ellos, no mío. Además, usted tiene que trabajar también. Claro, ¿no? Que sí, yo por eso estoy... ¿Ahorita es el sostén usted de su nieta? Ahorita no la estoy viendo, un pequeño conflicto que al parecer fue la mamá de mi yerno, intolerada porque lo habían investigado a mi yerno. Entonces ellos se sienten ofendidos porque piensan que yo mandé a alguien a investigarlo y no es así. ¿Su hija estaba separada de este joven? No, ella estaba separada 4 meses, 5 meses duró, entonces ella estuvo rentando un departamento, pero obviamente no se sentía cómoda. ¿Y la niña está con su papá? Sí, no. La niña se la llevamos a su papá. No es mi intención quitársela, mucho menos convivir con la niña. Tengo derecho y la niña tiene derecho de mí. Hay varios efectos colaterales, hay varias víctimas en esta situación. Usted no puede ver a su nieta. No la puedo ver a causa motivo de su que... ¿Su hija tampoco puede ver a su sobrina? ¿O tampoco, sí? No, mi otra hija tampoco puede verla. Entonces queremos convivir con la niña también, ¿no? Pero lo importante ahorita que me interesa a mí es la localización de mi hija. Me interesa mucho. ¿Qué fue lo que sucedió? Que me digan las autoridades, mire, su hija ya falleció. Por lo menos que se sepa que la están buscando. Sí, yo quiero saber. ¿Ha habido encuentros de cuerpos de mujeres en Lagos de Moreno? O sea, así es, sí, ha salido en periódicos. Hay una periodista del periódico Norte desde Guadalajara y efectivamente hay muchos hallazgos de hasta ropa de bebés y aquí en la región de Lagos de Moreno. En Lagos de Moreno. Bueno, pues y aunque sea otro estado, pues es una joven leonesa y yo creo que debemos investigar un poco más.
Pues yo le encargaría muchísimo poder platicar con la organización de familiares de desaparecidos. Claro que sí, yo voy a hacer una cita con ellos, se va a ponernos de acuerdo para que nos haga el favor de recibirnos y le cuenten más más casos que hay inconclusos como el mío, ¿verdad? Yo le pido a las autoridades nuevamente, por favor, me ayuden a la localización de mi hija. Esto ya es muy desgastante para mí, casi cuatro años, y no he sabido nada de ella. Las investigaciones que yo tengo, que están aquí, son porque yo las he hecho, ¿no? A mí, yo no he recibido ninguna investigación que haya hecho el gobierno. Lo único que me dieron, me mandaron, es un papel de los derechos humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aquí está. ¿Qué es esto? Sí, es donde me dicen que hay un testigo detenido, que él estuvo presente en el rapto y ejecución de mi hija, pero eso no es oficial. O sea, es para él, de Comisión de Derechos Humanos sí, pero para mí no, hasta que la Fiscalía de Lagos me entregue a mí un documento. Pero intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es. ¿Alguien presentó una denuncia de la Comisión Nacional? Yo les envié un escrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo recibe en julio de 2016. Sí, así menos es. De un año. Y también aquí a la Comisión de Derechos de aquí de León también la tienen. Tengo el otro también, el WhatLAC también, la búsqueda de alerta roja. También está integrada mi hija en la Fundación también de Lagos, que es Por Amor a Ellas. También está. Están muchas redes sociales para su localización de mi hija. Entonces yo le pido a las autoridades que por favor pues se mueva. Esto también es importante. ¿Nos va a dejar copia de esto? Claro que sí, sí. Porque es una intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me hicieron firmarla y está firmada por ellos y también sellada. Afirmó el primer visitador, Fortino Delgado. Así es, ahí vienen todos los datos. O sea, de hecho, tiene conocimiento ya el alcalde de aquí de León. Yo lo vi en un tianguis, porque ahorita estoy trabajando en un tianguis, perdí mi trabajo, mi empleo en una empresa, por estar en la búsqueda de mi hija. Y el señor Jesús Tellez me hizo el favor de acomodarme en los tianguis para seguir laborando, para seguir subsistiendo, ¿sí? Y me encontré yo ahí al alcalde de León, y él me canalizó con la licenciada Ángeles Vázquez, pero en estos momentos ya no está en esa oficina. ¿En dónde está ella? La cambiaron, no sé, se quedó en su lugar el señor José Luis Bentancourt, pero él me dice, me habló por teléfono. Me dice, le voy a dar una dirección para que vaya usted a meter un escrito a la fiscalía para que le den acceso, una copia de las investigaciones. Es que yo no estoy pidiendo direcciones. Yo lo que estoy pidiendo es que por medio de ellos, por medio del gobierno, me hagan el favor de darme algún tipo de... Pues sí, usted puede ir solo en todo caso. No, pero es que no, yo ya he ido, yo ya sé la dirección, yo estoy empapado ahí, cuáles oficinas son y cuál. Yo lo que quiero que por medio de ellos, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, dame las investigaciones. Aquí dice que le mandaron la investigación al organismo local, o sea, la Organización de Derechos Humanos de Jalisco. Sí. No sé si en Jalisco sea una procuraduría o una comisión. ¿Usted se ha dirigido a esta Comisión de Derechos Humanos de Jalisco? No, por porque usted... Porque les pide que le den seguimiento a ellos. Sí, hemos estado trabajando con la senadora Pilar Ortega. Ella me ha dado indicación a mí ahorita, por cautela o precaución, de está muy peligroso ir para Lagos. Aquí dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se inició una nueva línea de investigación, ¿sí?, por la probable muerte del involucrado, o sea, de su hija Ana Belén, pues se realizó la detención de una persona vinculada con la delincuencia organizada que declaró haber sido testigo del rapto y asesinato de la joven Arena Rosas. Así es. También, en el caso que usted desea consultar la averiguación previa, puede acudir a esas oficinas. ¿Ya fue usted a esas oficinas del Ministerio Público de Los Altos de Jalisco? No, estoy esperando las indicaciones. De hecho, la senadora Pilar Ortega, junto con su asistente, íbamos a ir el martes pasado a Lagos, pero se tuvo que parar por indicaciones de la Ciudad de México, que está muy fuerte por ahí el asunto y no era seguro que fuéramos para allá, porque hay como les repito, hay amenazas para las personas que están dándole seguimiento a las personas desaparecidas. Entonces, ¿pero la senadora también se detuvo por eso? O sea, ella tiene fuero, tiene... Ella me dio las indicaciones de que le da a su asistente para poder trasladarnos a la zona de Lagos para ir a pedir
las investigaciones que se ha hecho con mi hija o que me digan qué fue lo que sucedió con ella, pero se detuvo. Bueno, vamos a continuar en este caso. Yo creo que hay que platicar con la organización de familiares de víctimas, de desaparecidos. Muy bien. Y yo platico también con la senadora Pilar Ortega, ¿le parece? Muy bien, señor. Y bueno, si nos regala copia del expediente, claro que sí. Yo creo que también nos sirve muchísimo para publicar. Va a estar a su disposición. Yo le agradezco mucho su tiempo y que me haya dado la oportunidad de salir en las redes sociales para la localización de mi hija. Yo les pido a toda la gente, esa es mi hija, a cualquier gente que vea a mi hija por ahí, me pueda dar información de ellas. Aquí voy a dar números de teléfonos para que se puedan comunicar conmigo. Incluso tenemos la fotografía donde podemos verla con mayor detalle. Sí, ahí está amplificada. Ana Belén Arenas. Rosas. Rosas. Sí, señor. Y yo le agradezco al señor Juan Carlos Arenas González, bueno, pues el tiempo para venir aquí a participar. Muchas gracias por usted, a ustedes por permitirme estar en su espacio. No, muchas gracias. Con gusto y es lo menos que podamos hacer. Gracias, Dios los bendiga. Sigo en un momento con Fabricio Loruso, el panorama internacional.